on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look. ¿Qué tal, amigos de Cable Info? En este video te voy a mostrar cómo podemos hacer un reescaneo de canales y así como poder revisar la señal de todas las frecuencias donde se reciben los canales. Te voy a mostrar si, por ejemplo, no se te ve el Discovery Channel, no lo tienes en la guía, para eso sirve el reescaneo de canales. O por consecuente, tú sí lo ves en la guía, pero te sale un anuncio que dice sin señal de cable coaxial, pues te voy a mostrar para que puedas identificar y sepas cuál es la portadora que lo trae, la frecuencia, así para cuando vaya el técnico, si el técnico no sabe, porque hay veces que mandan a técnicos que pues, apenas están iniciando en eso de atender quejas, pero si te va un técnico con experiencia, pues lo va a hacer, va a traer hasta medidor de campo de señal y todo. Pero si no, para que tú aprendas algo y le puedas mostrar, le dices, mira, es la portadora con frecuencia tal, y para que se sorprenda, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a ir en la parte de arriba donde está el engrane, vamos a presionar OK y nos vamos a ir aquí en la parte donde dice DBB-C. Te voy a mostrar cómo borrar los canales. Dice aquí configuración de canales. Pero antes de borrarlos, como no estoy conectado al cable coaxial, no tengo señal, si los borro, pues no podré hacer el rescaneo y no me van a aparecer. Pero te voy a mostrar de todos modos. Vamos a ir a, dice configuración de canales. Y tenemos aquí dos columnas. En la primera, pues los canales en el XView empiezan del 100 y terminan pues arriba de los miles, porque son los HD. Entonces, si te fijas muy bien en este canal, dice canal 100 Barker, es donde inicia, y acá en la parte derecha no le puedo mover con el cursor, pero dice ahí TP, dice 411. Bueno, si estuviera conectado yo al cable coaxial, ahí te estuviera dando más parámetros, video, audio, la fuerza y la calidad. Esto mismo de la fuerza y calidad, ya hice otro video y ahí te muestro cuál es la diferencia. La calidad es la nitidez, que no hay tanta pérdida de paquetes, y la fuerza pues es el nivel de señal. Bueno, ya cuando se identifica aquí dice 411. Esa es la frecuencia, 411 MHz. Voy a bajar el que dice Azteca 101. Esa está en la frecuencia 417. Hay varios canales que están en la misma frecuencia. Normalmente creo que no son más de 6 canales. Pero por eso cuando a veces una portadora no está fallando desde el tap o desde un amplificador o hasta desde el nodo, a veces no se ven varios canales. Por ejemplo, como las HBO vienen nuevamente en la misma portadora, entonces vienen por grupos. Y miren, voy a, por ejemplo, el de las estrellas, si ustedes se fijan, viene la misma 417. Imagen TV viene la 363. Miren, en el canal 4 viene igual en el 417 como viene los de Televisa y TV Azteca. Mira el 5, 417. Multimedios 417. Azteca 7, 417. Aquí Bajío TV 417. Ese es local, es un canal regional, ¿no? Tal vez en tu estado o en tu ciudad no lo vas a tener. Tu guía, tu alineación de la guía de canales es diferente, pero eso es lo que yo quiero mostrarles. Esa es la frecuencia 363.
Si no se te ve, que dice ahí calidad 0% y fuerza pues menos 20 o nada, entonces tú puedes asumir de que no estás recibiendo señal en esa frecuencia y por eso no se te ve ese canal. Bueno, aquí ya te mostré cómo identificar el canal y la frecuencia. Ahora, para borrarlos, esto es muy importante porque, supongamos, yo atendiendo quejas de recién que entró el XView, pues resulta que programaban las cajas en Guadalajara. Entonces, la alineación de canales de Guadalajara difiere en un porcentaje al de acá del Bajío, porque pues allá tienen unos canales que no tenemos nosotros y aquí tenemos unos que no tienen allá. Entonces, unos canales no se miraban y venían por otras portadoras. Entonces, aunque aquí nosotros le pusiéramos al canal de las estrellas o la Azteca 1, no se miraba, decía, sin señal de cable coaxial. Pero pues sí había señal en el cable coaxial, entonces decíamos, ¿por qué no se miraba? Entonces, era muy sencillo, era porque hicieron la programación de la guía o hicieron un escaneo de canales en otra región donde no se iba a usar. Entonces, si ese es el caso tuyo, lo que vas a hacer es tomar tu control y hay un botón verde que dice OPT. Es opción. En inglés es option. Por eso imagino que te dice OPT. El botón es de canal verde. Tú al presionarlo, inclusive ahí está señalado en la parte superior derecha que dice presiona OPC. Dice ahí dice OPC y acá en la tecla dice OPT, pero opción, ¿verdad? Para más opciones, opción para más opciones. Bueno, entonces yo voy a presionar la teclita esa verde que les digo y me aparece eso. Dice ahí eliminar lo seleccionado. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo eliminar lo seleccionado, me va a borrar el canal 110, canal 9, me lo va a borrar. Si yo le pongo aquí eliminar todo, me va a borrar todos los canales. Y si le pongo buscar, pues va a hacer un rescaneo de canales. Son esas tres opciones. Voy a borrar uno, nomás para que vean. El que dice eliminar lo seleccionado. Elimino el canal 110. Le dice, por favor, seleccione alguno de los canales. Oh, perdón. Entonces, ahí está seleccionado, mire, con la palomita. Y regreso otra vez a la opción. Voy a eliminar ese, el seleccionado. Bueno, ¿saben qué? Voy a eliminar, no quiero desprogramar la cajita porque me la prestaron. Mejor voy a eliminar el 200, que al fin de cuentas son de promoción. Y eso es la gente, pues ni los ve. Aquí está. Ok, lo voy a seleccionar y ahora sí lo vamos a borrar. Dice eliminar seleccionado. Y me va a decir que lo valide, que si realmente estoy seguro que lo quiero hacer. Le pongo que sí. Y el 200 se va a desaparecer. Aquí dice que está borrado y ya el 200 se tiene que ir. Entonces vamos a buscarlo y vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Si el canal se fue. No voy a hacer que no me deje borrar los de Megacable. No, sí, miren, aquí está. El canal ya no está, está el 201. Ahora, eso es para borrar uno. Pero como les digo, aquí es eliminar todo. Digo eliminar todo y me va a decir, ¿estás seguro que desea eliminar todos los canales? Ok, y presionamos ok, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, pues no, no los quiero borrar. Y lo mismo, opción. Y cuando hace un rescaneo, buscar de nuevo, presiona uno y se va a quedar en este canal así. Entonces, yo me regresé porque pues no me va a escanear nada. Y se agarra escaneando los canales.
Eso, como les digo, es muy importante por si no pueden ver algún canal que no está ahí en la guía, pues ya saben cómo hacerlo. O si ustedes quieren eliminar canales a los que no están suscritos, pues los eliminan, porque muchas veces me han dicho, ¿cómo puedo ver nomás los canales por los que estoy suscrito? Voy a ir aquí afuera y me voy a ir a TV en vivo, perdón, fui mal. Ahí me voy a la televisión y me voy a ir a lo que es la guía. Entonces, como pueden ver, a lo mejor nosotros no estamos suscritos a los de HBO. Déjenme, voy a los 400. Aquí a los 400. Y a lo mejor alguno de esos canales nosotros no los vemos. O varios de aquí no los vemos. Nuestro paquete no incluye hasta acá. Entonces, todos esos los podemos nosotros ir eliminando. Y dejamos simplemente los canales que nos interesen. Si lo borran un canal por accidente, pues no importa, pues pueden volver a hacer el escaneo de canales y ya los pueden volver a ver, ¿verdad? Entonces ya por ese lado no hay problema. Bueno, pues hasta aquí con el video, espero y les guste, regálenme su like y nos vemos en el próximo video, amigos.